oportunidad para ampliar la visión de aquel suceso de hace 500 años, ya que no solo tuvo efectos en lo que hoy es México, sino en la región de Centroamérica. Es por eso que iniciaremos con el tema Diversidad Biocultural en México y Centroamérica. Plática a cargo de la maestra Alexandra Bárcena, de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. Para ubicarnos un poco, quisiera que remontáramos a un suceso hace unos 500 años leyendo un breve texto. Los dones que se ofrecen a los recién venidos. He aquí con lo que habéis de llegar delante de nuestro Señor. Este es el tesoro de Quetzalcóatl. Una máscara de serpiente, de hechura de turquesas, un travesaño para el pecho, hecho de plumas de quetzal, un collar tejido a manera de petatillo, en medio tiene colocado un disco de oro, y un escudo de travesaños de oro, o bien con travesaños de concha nácar. Tiene plumas de quetzal en el borde y unas banderolas de la misma pluma. También un espejo de los que se ponen al trasero de los danzantes guarnecidos de plumas de quetzal. Ese espejo parece un escudo de turquesas, es mosaico de turquesas. De turquesas está incrustado, tachonado de turquesas. Y una ajorca de chachihuites con cascabelillos de oro. Igualmente una lanza dardos guarnecidos de turquesas, todo de turquesas lleno. Es como si tuviera cabecillas de serpiente, tiene cabezas de serpiente. Y unas sandalias de obsidiana. En segundo lugar les dio el atavío de Tezcatlipoca, un capacete de forma cónica, amarillo por el oro, lleno todo él de estrellas, y sus orejeras adornadas con cascabel de oro, y un collar de concha fina, un collar que cubre el pecho con hechura de caracoles que parecen esparcirse desde su borde, y un chasquido, todo pintado, con el ribete de sus ojillos, en su ribeta hay una pluma fina que parece espuma, un manto de hilos atados de color azul, este se llama el campaneante resonador. A las orejas se alza y ahí se ata. También está colocado un espejo de dorso y también un juego de cascabeles de oro que se atan en el tobillo. Una peluca de plumas de quetzal y de garza, toda hecha de pluma de quetzal, llena totalmente de pluma de quetzal, como que verdaguea, como que está verdagueando, y sobre ella un travesaño hecho de oro y concha nácar. Unas orejeras en forma de serpiente hechas de chalchihuite. Chalchiquillo matizado con chalchiquihuites. Miguel León Portilla, la visión de los vencidos. Con esto le queremos dar paso a la semblanza de Alexandra. Por favor, César. La maestra Alexandra Bárcena Sánchez Mejorada es licenciada en Desarrollo y Gestión Interculturales por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la cual egresó con el trabajo de tesis Diversidad Epistémica, Diversidad Axiológica y Democracia en un País Bioculturalmente Rico. Controversia sobre la posible liberación comercial de maíz transgénico en México. Posteriormente realizó un máster en Filosofía, Ciencia y Valores en la Universidad del País Vasco en España, en donde abordó temas sobre el impacto del maíz transgénico y la interculturalidad y la conservación de la biodiversidad. Actualmente se desempeña como encargada del área de divulgación de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, en donde se ha dedicado a promover la importancia de la conservación de los recursos y de transitar hacia prácticas sustentables. Le damos la más cordial bienvenida a la maestra Alexandra Bárcena y la dejamos el micrófono para que nos dé su plática. Muchas gracias. Hola, César. Pues muchas gracias. Muchas gracias bueno, primero que nada me gustaría agradecer al doctor Carlos Valdés y por supuesto al doctor César Ríos por la invitación a participar en este seminario y me da mucho gusto participar en una actividad en colaboración con la UNAM Costa Rica. Entonces voy a compartir pantalla para que puedan ver mi PowerPoint. Ahí creo que no estoy habilitada, Carlos. César. A ver, déjame. Muchos usuarios pueden compartir pantalla. Listo. Listo, gracias. ¿Ahí ya se ve? Sí, ya lo veo. ¿Sí? La sale. Pues entonces les voy a compartir mi presentación que tiene como título Diversidad Biocultural en México y Centroamérica.
Entonces, bueno, primero quisiera hablar un poquito de los hotspots de biodiversidad. Los hotspots son un término que propuso un profesor inglés, Norman Myers, en 1988, que estableció que en el mundo existen lugares con altas concentraciones de biodiversidad y especies endémicas que enfrentan altos grados de amenazas, y estas zonas las llamó hotspots. En México hay 3 hotspots que se ubican en nuestro territorio, como se puede ver en este mapa, que es de la Dirección General de Divulgación Científica de la UNAM, y uno es el que podemos ver hasta abajo en verde, que es el mesoamericano, que va desde México Central hasta el Canal de Panamá. En esta ponencia me voy a centrar en esta zona geográfica. Y en México, pues también está el hotspot de la provincia florística de California, que es la que se nota arriba y a la izquierda en verde en el mapa, y está en las zonas de Estados Unidos y un poco de Baja California, y los bosques maderenses de pino encino, que están en las principales cadenas montañosas del país. Entonces, bueno, esto es un poco para situar la región de la que voy a estar hablando en la presentación y resaltar que es una zona muy rica en biodiversidad. Entonces, bueno, espero que no haya muchos biólogos escuchando esto, porque me voy a ir a la biología básica, pero creo que vale la pena explicar rápidamente qué es la biodiversidad, que tanto se escucha esto de biodiversidad, ¿no? Entonces, se refiere a la diversidad de vida que existe en nuestro planeta, a la diversidad biológica de las especies de plantas, animales, microorganismos, tipos de genes y de ecosistemas. Entonces, bueno, se explica que la biodiversidad o la diversificación de organismos, pues eso se explica con la teoría de la evolución que propuso Darwin en 1859, cuando explicó que todas las especies vienen de un ancestro común y que han ido las especies que fortalecen o que triunfan en un ecosistema son porque tienen las condiciones genéticamente más adecuadas para sobrevivir o para adaptarse en ese ecosistema y de la mejor manera al entorno natural. Entonces, esta diversidad, esta mutación que va ocurriendo para adaptarse al entorno va dando lugar a una gran diversidad de expresiones genéticas, ¿no? Y está, por ejemplo, ahí la foto de los pájaros con los picos de diferentes tamaños, pues los diferentes picos permiten que las aves sobrevivan en diferentes contextos geográficos y que puedan como obtener alimentos o construir casas o lo que sea que necesiten hacer con esa expresión genética. Entonces, a través de la evolución, pues hay una diversidad genética impresionante. La foto de abajo es de la Conavio y son algunas imágenes pues, de la vida que existe en nuestro país, y se puede ver que hay una diversidad impresionante, ¿no? Luego la foto de arriba también es ya resultados de la agrobiodiversidad, que hablaré de eso un poco más adelante, pero podemos ver jitomates de diferentes tamaños y diferentes colores, y eso pues tiene que ver también con la evolución de los organismos que van mutando, y eso va dando lugar a la diversidad biológica, ¿no? Entonces, bueno, vamos a la zona geográfica en la que me voy a centrar en la presentación, y es el corredor biológico mesoamericano. Entonces, pocas regiones en el mundo reúnen tanta diversidad y cultural, bueno, tanta diversidad biológica y cultural como la del corredor biológico mesoamericano. Este corredor en México está en los estados de Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Oaxaca, y en el mundo atraviesa los países de Guatemala, bueno, además de México, de Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Entonces, lo que se propone con este corredor biológico mesoamericano es buscar una conexión entre, o permitir una conexión, o más bien que la conexión no se interrumpa por fronteras políticas entre las plantas y animales que coexisten en este ecosistema o en esta zona de gran biodiversidad, ¿no? Y esto también, este corredor biológico mesoamericano intenta incorporar las actividades productivas de la gente. Esto es importante, ¿no? No es solamente una zona para conservar, sino que incluye actividades sustentables de la gente, ¿no? Por ejemplo, la caficultura, la apicultura, la ganadería sustentable. Y pues México se unió a esta propuesta en 2002 con apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Y podemos ver que es una zona que alberga una gran biodiversidad. Ahí está en la lista la cantidad de anfibios, 988 especies de anfibios, 1982 especies de reptiles, 1882 especies de mamíferos, 5537 especies de aves y 20.000 especies de flora.
Entonces, bueno, ya hablamos un poquito de diversidad biológica, ahora vamos a hablar un poquito de diversidad cultural. Entonces, creo que, bueno, antes hay que definir qué es cultura. Hay muchas definiciones, hay muchas corrientes antropológicas que tratan de definir qué es cultura, pero a mí me gusta esta definición de León Olivet, que dice que los sujetos establecen, institucionalizan, preservan y transforman su cultura a través de prácticas sociales. Entonces, un grupo social compone una cultura, ¿no? A través de prácticas sociales, que estamos entendiendo esta como el conjunto de acciones e interacciones reguladas por reglas o normas tácitas o explícitas, orientadas hacia un fin que los miembros de una comunidad realizan e institucionalizan al paso de las generaciones. Y estas acciones llevan una carga de creencias, normas y valores que comparten los miembros de dicha comunidad o de dicho grupo cultural o comunidad que comparte una cultura, ¿no? Esta otra definición del antropólogo Bonfil Batalla también me parece muy adecuada, que es los mitos, los rituales, los sistemas de creencias, las expresiones artísticas y la vida moral, como el sistema de leyes, formas de castigo y el parámetro de justicia o bienestar, son expresiones culturales. Y pues un elemento muy importante que distingue la identidad de los grupos culturales es su lengua. Y pues aquí esta frase es muy famosa del filósofo Wittgenstein, que dice: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Lo que quiere decir, o bueno, lo que defienden los filósofos y antropólogos que son de esta corriente, dicen que a través de nuestro idioma se va definiendo nuestro marco conceptual. O sea, desde el idioma que tenemos o nuestra lengua va a definir cómo entendemos al mundo y nos relacionamos con él. También la lengua es un elemento muy práctico para medir una cultura. O sea, por ejemplo, en los censos del INEGI y tal, muchas veces se considera que una población pertenece a una cultura según la lengua que se habla. Entonces, por eso la diversidad lingüística es una de las expresiones más contundentes de la diversidad cultural. Y bueno, en México se hablan 89 lenguas indígenas, además del castellano. Las más habladas son el náhuatl, el maya y las lenguas mixtecas. Esto quiere decir que, o más bien pone en evidencia que México es un país con gran diversidad cultural. No solamente se habla el castellano, sino que hay, además del castellano, 89 lenguas indígenas. Y bueno, el 21% de la población mexicana se autodescribe como indígena, más solo el 6.5% de la población nacional se encuentra registrada como hablante de una lengua indígena. Y estos son datos del INEGI. Y bueno, este mapa es de la Semarnat. Y bueno, México es un país megadiverso. México está ubicado entre los 17 países considerados megadiversos y ocupa el quinto lugar a nivel mundial. Esto quiere decir que es un país con una muy rica biodiversidad, o sea que hay una riqueza biológica y muy diversa en su territorio. Entonces, bueno, México está en una zona geográfica privilegiada. Debido a la localización de México, existen todos los grupos climáticos. Hay climas áridos, climas húmedos, que se marcan por el Trópico de Cáncer. Y bueno, sabemos que hay casi 2 millones de kilómetros que se encuentran en el litoral, bueno, del litoral, o que están a nivel del mar. Y pues montañas que rebasan los 5,000 metros, ¿no? Como el Pico de Orizaba o el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Entonces, bueno, en el mapa que vemos a la izquierda, que este es un mapa de la Semarnat, como mencioné, lo azul demuestra la riqueza de recursos y diversidad biológica. La mayor concentración en nuestro país está en Chihuahua, Sonora, Coahuila, lo que coincide con el mapa que vimos al principio de los hotspots, que coincide con las cadenas montañosas, y por estado donde hay mayor concentración de riqueza, de recursos y diversidad biológica están Oaxaca y Quintana Roo, que es como la proporción más alta de superficie incluida. Y el mapa a la derecha demuestra un dato que es muy interesante. Yo marqué en morado estos estados, que son Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Guerrero y Michoacán, que resulta que hay una coincidencia entre la diversidad biológica y la diversidad cultural. O sea, es donde más diversidad de especies hay y donde más diversidad cultural hay, o más población indígena. Y bueno, este caso no solo sucede en México. El conjunto formado por México y los países centroamericanos conforma una de las regiones más ricas en diversidad biológica y en diversidad cultural. O sea, en esta tabla podemos ver que en todos los países de Centroamérica hay una,
un porcentaje importante de población indígena o una diversidad cultural, ¿no? Y esta porción del planeta, bueno, no solo, como vimos en el primer mapa del corredor biológico mesoamericano, no solo contiene una de las floras y faunas más diversificadas del mundo, sino que también es hogar de más de 100 culturas y pueblos originarios. Me faltó mencionar aquí un dato. Creo que viene más adelante, perdón. Entonces, existe, aquí está el dato que estaba buscando, existe una relación entre diversidad biológica y diversidad cultural. Entonces, ya vimos el caso de México con los mapas de los estados donde hay mayor diversidad biológica y cultural, pero esto también sucede en el mundo. Indonesia, India, Australia, México, República Democrática del Congo y Brasil son ejemplos de países donde hay una gran diversidad cultural y gran diversidad biológica. Entonces, esta relación que hay entre las áreas de gran biodiversidad y los territorios indígenas da lugar a lo que se conoce como biocultural, que significa el aprovechamiento natural en el cual la diversidad biológica y la cultural son recíprocamente dependientes y geográficamente coterráneas. Eckhart Boeg es un investigador del INAH que ha trabajado mucho este concepto y creo que vale la pena leer su definición de patrimonio biocultural, que dice que son los recursos naturales bióticos intervenidos en distintos gradientes de intensidad por el manejo diferenciado y el uso de los recursos naturales según patrones culturales, los agroecosistemas tradicionales, la diversidad biológica con sus respectivos, bueno, la diversidad biológica domesticada, perdón, con sus respectivos recursos fitogénicos desarrollados y o adaptados localmente. Estas actividades se desarrollan alrededor de prácticas productivas organizadas bajo un repertorio de conocimientos tradicionales y relacionando la interpretación de la naturaleza con ese quehacer, el sistema simbólico en relación con el sistema de creencias. Entonces, las culturas indígenas en este territorio, en Centroamérica, por generaciones incontables, han convivido, manejado, domesticado y modelado la biodiversidad. Entonces, esta mano humana o esta intervención humana ha constituido un factor muy importante en la diversificación y en el mantenimiento de paisajes, especies y variedades biológicas. Entonces, aquí hay algunos ejemplos, ¿no? La domesticación es el proceso de transformación de rasgos como tamaño, color, sabor, textura, a través de la selección de las y los campesinos. Entonces, bueno, México, junto con Centroamérica, es el centro de domesticación del maíz. Antes del maíz había una plantita y las y los campesinos la fueron modificando para tener el maíz que hoy compone pues, la base de nuestra alimentación. Lo mismo con la calabaza, el frijol, chile, tomate, jitomate, amaranto, camote y aguacate. Estos son datos de Conavis, son algunos ejemplos de lo que constituye la base de nuestra alimentación y pues que son expresiones de la diversificación o la domesticación que han hecho las y los pueblos que habitan este territorio desde hace generaciones, ¿no? Las fotos de abajo son fotos del banco de imágenes de la Conavio y se puede ver, ¿no? En la foto de abajo los maíces de diferentes colores, se puede ver la milpa, se puede ver la quesadilla con flor de calabaza, y los maíces de diferentes colores, todas estas son expresiones de la diversidad agrícola o la agrobiodiversidad que existe en esta región, ¿no? Y pues toda esta diversidad tiene un potencial incalculable para la economía de esta localidad y para la seguridad alimentaria, que creo que vale la pena mencionar la definición de seguridad alimentaria que se definió en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en 1996, y es que la seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar a cabo una vida activa y sana. Entonces, bueno, aquí hay algunos ejemplos de paisajes bioculturales. Uno es el de, bueno, que estos paisajes bioculturales se han ido desarrollando mediante la implementación y perfeccionamiento de sistemas productivos y a los ecosistemas y las condiciones naturales locales. Pero lo interesante es que las especies que se producen en estos territorios cumplen servicios ecosistémicos importantes. Entonces, la chinampa es, bueno, los que
vivimos aquí en la Ciudad de México, sabemos que la zona Chinampera, al sur de la Ciudad de México, es como es un oasis importante para y un pulmón importante para la ciudad. Esta técnica es ancestral, existe desde tiempos prehispánicos y depende como en islas de, bueno, depende de islas de lodo que están flotando en el agua y permiten pues una producción de un sistema agrobiodiverso, o sea que muchas especies coexistan entre sí y que sean especies que pues puedan ser consumidas por las y los campesinos. El sistema agrícola Chinampero de la Ciudad de México alberga una diversidad impresionante de especies. Hay 51 especies agrícolas domesticadas, alberga 2% de la biodiversidad mundial y el 11% de la biodiversidad. Estos son datos de la FAO, con 139 especies de vertebrados, 21 de ellos son peces, 6 que son anfibios, incluyendo al famoso ajolote o el axolotl, 10 de reptiles, 79 de aves y 23 de mamíferos. Estas fotos las saqué yo en Xochimilco y a la izquierda se puede ver cómo llevan ahí los quelites, ¿no? Las hierbas que crecen entre la milpa y que son comestibles. Ahí. Luego, otro ejemplo es la milpa, que a mí me sirvió preparar esta presentación para darme cuenta que la milpa no existe solamente en México, sino a lo largo de todo el territorio centroamericano. La milpa es también un paisaje biocultural o un sistema de producción agrobiodiverso y sustentable en el que coexisten muchas especies de consumo humano, ¿no? La principal es el maíz, pero coexiste con el frijol, con calabaza, con chile, con quelites, con jitomate, y todas esas especies coexisten y cumplen con ciertos servicios ecosistémicos para mantener la riqueza en la tierra y poder coexistir en el territorio y también albergar otras especies de animales. Y bueno, se han reportado alrededor de 260 especies comestibles y podemos ver la foto a la izquierda, que es en Chiapas, y a la derecha, que es en Veracruz. Y la milpa, pues hay muchos tipos de milpa, ¿no? Cambia según las condiciones geográficas y existen a lo largo de todo el territorio centroamericano. Otro ejemplo son los sistemas agroforestales, que esto depende de la integración simultánea y continua de cultivos, árboles maderables, frutales o de uso múltiple, y también pueden coexistir con la ganadería sustentable. O sea, es la siembra de los cultivos y árboles forestales que se encuentran coexistiendo o en combinación con la aplicación de prácticas de conservación del suelo, ¿no? Entonces, es otra vez que coexistan diferentes especies. En la foto, estas tres fotos las saqué yo en las épocas de prácticas de campo de la Facultad de Filosofía y Letras. La foto a la izquierda es en Veracruz. Las tres fotos son en Veracruz. Pero se puede ver cómo atrás hay árboles de la región, que coexisten con plátanos, coexisten con maíz que hay por ahí, coexisten con chayote. Entonces la idea es que puedan coexistir diferentes especies y que sigan cumpliendo con sus servicios ecosistémicos, ¿no? Las otras dos son de un cafetal, entonces puede ver la planta del café, y la de abajo es un árbol de macadamia que crece también en el cafetal. Entonces estos tres tipos de paisajes bioculturales se han ido desarrollando durante generaciones y generaciones y traen una carga cultural muy fuerte, una carga de creencias, de mitos, de rituales y de prácticas agroecológicas. Entonces, bueno, también un poco regresando a lo que mencioné anteriormente, de que preparé esta presentación me sirvió para darme cuenta de las similitudes que hay entre México y los otros países centroamericanos, ¿no? Vi que en todos estos países hay ejemplos de paisajes bioculturales, donde se junta el conocimiento cultural con el paisaje natural para dar lugar a una expresión cultural, que es el paisaje agrobiodiverso o el paisaje biocultural. Entonces podemos ver, por ejemplo, la foto de Guatemala, que sabemos que Guatemala está muy cerca de Chiapas, que también es zona maya, entonces hay muchas similitudes, se puede ver desde en la ropa de la foto, pero la diversidad de maíces es muy similar o la misma que vemos en México. En Belice podemos ver ahí un ejemplo de un sistema de cultivo agroforestal, que se pueden ver los plátanos coexistiendo con otros tipos de árboles. En Honduras lo mismo. Entonces son estas expresiones de que puedan existir diferentes especies en un mismo territorio, ¿no? Y que se ha ido desarrollando con la intervención humana.
en El Salvador igual, también me llamó la atención que el maíz está presente en todas estas regiones, el frijol, chile, cacao, Nicaragua también, chayotes, diferentes variantes del chile. En Costa Rica, ya que esté César allá, nos va a poder mandar más fotos de cafetales, pero podemos ver en esa foto del cafetal que está el café, existiendo atrás se ve algo que parece siembra como de caña o de maíz y también hay plátano por ahí, entonces es lo mismo, que coexistan diferentes especies. Y en Panamá también hay una biodiversidad impresionante que se puede ver reflejada en la foto. Y bueno, toda esta biodiversidad se ve afectada por muchas amenazas, ¿no? Las principales amenazas, voy a ir explicándolas siguiendo la lista que tengo aquí, son pues los megaproyectos mineros, ¿no? En todas estas regiones hay muchos esfuerzos que vienen de parte de megaproyectos a poner minas, a acabar con la biodiversidad para extraer lo que hay en el fondo de la tierra, o proyectos, megaproyectos energéticos, agroindustriales. Aquí estamos viendo, vimos muchos ejemplos de prácticas agroecológicas, o sea, producción agroecológica a pequeña escala y donde las especies coexisten con otras, ¿no? Pero desde la Revolución Verde se proponía un modelo agroindustrial donde se proponía que se produjera un solo tipo de especie. Entonces, la propuesta era acabar con absolutamente todo y producir solo una variedad a mayor escala. Y un poco la justificación de esta propuesta era alimentar a toda la población, pero se ha visto que el problema de del hambre o de la escasez de alimento en el mundo no es por una deficiencia en producción, sino por una mala distribución, ¿no? Está muy comprobado que el 30% del alimento en el mundo, o una tercera parte del alimento en el mundo, se desperdicia. Entonces, bueno, también el turismo de gran escala, estas zonas con alta biodiversidad suelen ser muy atractivos o muy, muy bonitos geográficamente, lo que es muy llamativo para el turismo, y un turismo a gran escala pues puede ser una amenaza para la diversidad cultural y biológica, ¿no? Luego esto pues va causando marginación, la falta de reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos originarios que han habitado estas zonas por generaciones y generaciones, la deforestación, la contaminación por agroquímicos que tiene que ver con megaproyectos agroindustriales, el cambio climático que trae muchas consecuencias como cambios de temperatura, precipitación y otras variables ambientales que van cambiando, y pues esto tiene por supuesto consecuencias sobre pues, las especies de plantas, animales y ecosistemas, y pone en peligro la biodiversidad, y la contaminación genética, que un ejemplo puede ser meter una especie que es foránea, una especie exótica, alterar genéticamente los genes de las especies y que la especie foránea empiece a devastar o acabar con el ambiente natural y haya contaminación genética en la región, ¿no? Entonces, bueno, algunas alternativas ante estas amenazas son pues tener, primero que nada creo que es importante reconocer la diversidad. Bueno, sabemos que hay diversidad biológica, esto ya está muy documentado. Sabemos que la diversidad biológica cumple un servicio ecosistémico muy importante y que es importante conservarla, pero también es muy importante reconocer la diversidad cultural que existe en esta región y buscar políticas de conservación que reconozcan esta diversidad cultural y que le den la importancia que tiene o que reconozcan la riqueza de conocimientos y de propuestas que puede haber en esta riqueza cultural. Entonces, aquí es donde se propone un diálogo de saberes, que quiere decir que diferentes grupos culturales con diferentes experiencias, diferentes conocimientos, diferentes valores, diferentes perspectivas puedan dialogar para buscar una propuesta que sea, pues por supuesto, busque el bien común, no como vimos en las amenazas anteriores, no el enriquecimiento de unos pocos, sino el bien común, ¿no? También es muy importante la transdisciplina, o sea, en estas políticas o aproximaciones a la conservación es muy importante buscar un equipo transdisciplinario que sea sensible a todas estas cuestiones. La agroecología también es una propuesta
que tendrá que ser el futuro, porque ya vimos estos ejemplos de paisajes bioculturales, que son ejemplos de prácticas agroecológicas, y pues ese tipo de conservación, ¿no? Para conservar las tradiciones y conservar también las especies biológicas. Y el turismo sustentable, también vimos que los megaproyectos, bueno, no vimos, mencioné que el turismo masivo puede ser una gran amenaza, entonces puede haber alternativas sustentables, ¿no? Ya planearemos luego alguna entrevista con el Observatorio de Turismo Sustentable de Costa Rica. Y aquí en la diapositiva anterior me faltó hacer énfasis en un dato importante, que la vulnerabilidad, o sea, la vulnerabilidad causada por desastres de origen natural o por la pérdida de biodiversidad o el saqueo de las comunidades de estas regiones, siempre las poblaciones más vulnerables van a ser las mujeres. Bueno, quería hacer énfasis en ese dato. Y bueno, cierro con eso, con esta imagen de la artista Beatriz Aurora, que dice: otro mundo es posible, un mundo donde quepan todos los mundos, y apela a la diversidad biológica y a la diversidad cultural. Y pues esta frase es mía: el futuro será diverso o no será. Y pues con eso cierro. Muchas gracias y muchísimas gracias, César, de verdad, por la invitación. Muchas gracias, Alexa, por tu plática, muy interesante. Definitivamente nos queda ahí la reflexión de que tenemos que ver por esta diversidad biológica y esta diversidad cultural. Te agradecemos mucho. Esperamos que nos puedas acompañar nuevamente en otras de las actividades que tenemos. Muchísimas gracias. Gracias, César. Gracias.